Bueno, pues estamos con Mariti, que es la presidenta de la del Pastores Sin Fronteras, ¿no? Entonces, soy la mayorala. Mayorala del Consejo de la Mesta. Del Consejo de la Mesta. Que el presidente es Suso Garzón, ¿no? Sí, es Suso Garzón. ¿Y la sede vuestra la tenéis en Cantabria? Sí, la sede está en Cantabria. ¿Y qué es un Pastor Sin Fronteras? Pues un Pastor Sin Fronteras, ojalá que existieran, porque las fronteras no las ponen los políticos. Es lo que pretendemos, que nos dejen ya todas las fronteras que nos ponen y todas las tapaduras que nos ponen para no ejercer nuestros derechos. Que además, qué mejor para echar abajo todas las fronteras que la transhumancia, ¿no? Pues sí, la transhumancia debería de ser esa frontera que se debe de pasar por todas las vías pecuarias que hay en España, pero en ello estamos. ¿Y se respetan las vías pecuarias? En general sí, en particular vaya, porque hay algunos sitios que están usurpados, pero deberían de respetarlas porque somos el único país en el mundo que tenemos una ley que las protege, la ley 3/95 de vías pecuarias. Que además se cumplen 700 años o 750 años el año que viene o algo así, ¿no? De los privilegios de la Mesta, ¿no ha contado Suso? Pues es que no lo sé ahora mismo cuántos años son. Los privilegios de la Mesta y luego que se va a hacer el año 2026 las Naciones Unidas como año de pastoreo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿y dónde se va a celebrar? En Mongolia. Ah, en Mongolia. Vaya. Bueno, pues muchas gracias. Pues ya nada. Veo que estás aquí con todos tus compañeros. ¿Qué tal ha ido el día? ¿Qué tal ha ido el día el de día pasar por Madrid? Un poco agotador porque nos han cambiado la ruta y los nuevos caminos han sido muy estrechos, la gente no respetaba mucho. Y bueno, pues poco a poco. Bueno, pues que estéis, que vengáis el año que viene. Vale, muchas gracias. Adiós.